quiero recordar que esta es funcionaria, aparece en los papeles de Panamá, formando una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete Mossack Fonseca en el año 2011. Además aparece en la investigación por lavado de dinero en Andorra. Se trata, sin lugar a dudas, de una persona estrechamente vinculada a Rafael Ramírez y a Diego Salazar Carreño.